Buenos días, chicos, bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo. Mirad, estoy aquí en el escritorio que acabo de terminar de editar un vídeo. Y pues es que los lunes siempre los aprovecho para avanzar cosas en el escritorio, por eso no suelo grabar mucho los lunes. Pero mirad, os voy a enseñar porque el árbol que os enseñé yo el otro día. Mirad, a ver. ¿Os acordáis de este árbol? Bueno, este es el pisla ya. Y mirad lo rojo que se está poniendo ahí por arriba ya. Y ahí muestra así todo el árbol. Y bueno, aquí tenemos este que también se está poniendo naranjita. Aunque dentro de nada ya no lo vamos a poder ver más porque pues no vamos a mudar dentro de nada. Así que pues no lo vamos a ver. Pero bueno, en esa casa nueva tendremos supongo que un árbol como este, porque es muy común aquí en Finlandia. Para cenar vamos a tomar unas salchichas con judías verdes y unas patatas. Y mirad, me he pelado. Bueno, me ha pelado papá. Y luego... mirad. Yo creo que está súper corto. No, no toque. Mira, aquí está Noa, que hoy he ido a la piscina con el cole. ¿Quieres contar algo? He saltado. Desde muy alto, me ha dicho. Hola. Y yo luego mañana pues me voy de excursión al teatro, sí. Mira, aquí está Luna. Hola. Que yo mañana me voy de excursión al teatro. A una cosa que yo os dije en el otro blog que era de la valoración del teatro. A ver, qué nota le damos. Buenos días, estamos a martes y me he venido a dar un paseíto bajo la lluvia, o sea, está lloviendo, pero no está lloviendo mucho, está así como chispeando un poquito. Y mirad que otoñal está todo por aquí, ahora os enseño mejor. Que mirad qué bonito que está todo, me encanta. Y he venido aquí a dar un paseíto muy otoñal, aunque me estoy empapando un poco, pero bueno. Son las 7 menos algo. Y ahora pues cuando llegue a casa me voy a duchar y todo eso, porque es que hoy como ha estado lloviendo así, está el día un poquito gris, pues no he hecho mucho. O sea, he estado en el escritorio haciendo un par de cosillas y ya está, hay que descansar. Buenos días, chicos, estamos a miércoles y me he preparado un desayuno pequeño, un pan con queso. Porque bueno, ahora tengo la clase esta de cocinar, así que seguramente ahí comamos algo. Chicos, hemos venido a dar un pasito al bosque. Ahí está, papá. Y bueno, hoy es un día muy especial porque hoy se cumplen 2 años que llevamos aquí. O sea, hoy hace 2 años que llegamos a Rovaniemi. Así que es un día muy especial para nosotros. Y además ayer, no sé si os lo conté, pero ayer nació nuestra primita nueva, Olivia, que ya llevaba mucho tiempo esperando. Un martes 13. Sí, un martes 13. Ahora todos sus cumpleaños van a ser un día 13. Pero mirad qué chulo que está aquí. Vamos por el caminito este de maderita. Mirad qué bonito. Aquí hay un poquito de agua. Todo esto es un pantano. Así que hay que tener cuidado. Y esto ahora repara un poco. Y bueno, aquí encontramos que me estoy empapando los pies, por cierto. Mira cómo los tengo. Hemos llegado a un pantano. Pero este es enorme, no me voy a meter más porque me voy a empapar. Y mira, al lado de los pantanos se encuentra esta planta. Esta planta que no sé cómo se llama, pero es que huele genial. O sea, no os imagináis lo bien que huele esto. Bueno, estamos en Prisma haciendo la compra semanal. Mira, estamos aquí comprando porque mamá este fin de semana se va a España a conocer a la nueva primita. Así que estamos comprando cosas para llevar también, bueno, para que se lleve a la familia. Y vamos, que ya hemos hecho la compra y mirad, ya casi se ha hecho de noche. Es que ya poco a poco se está haciendo de noche muy, muy temprano, son las 7:30. Ya está todo así oscurito. Galletas de Andy. Sí. Mira. ¿Cuáles?
Ya estamos en casa y vamos a cenar como si fuese un revuelto, salchichas y... ¿Qué? Falta las papas. Ah, que todavía no hay más. Judías, como un revuelto de judías y salchichas. Bueno, esto es lo que hice hoy en la clase de cocinar. Y estamos esperando a que se terminen de hacer las papas. Se ha hecho un nestí, un té. En vez de hacer patatas fritas, nunca usamos freidora, lo hacemos al horno y salen igual de ricas. Patata y batata. Buenos días, estamos a jueves y mirad, hoy ha sido muy interesante porque, bueno, hoy en gimnasia teníamos natación, entonces fuimos a la ciudad, que ya sabéis que nosotros no vivimos en Rovaniemi centro, sino que vivimos en un pueblo a 20 kilómetros. Entonces, pues cogimos el bus y nos fuimos a la piscina de un gimnasio que hay allí en Rovaniemi. Entonces, pues he estado bastante bien y bueno, pues ahora mismo... Estoy paseando por aquí, bueno, mi padre está por ahí. Y mirad qué bonito que está todo. Súper, no sé, súper bonito. Súper otoñal, súper, no sé, me encanta. Y bueno, hoy lo que he estado haciendo ha sido, pues, he estado editando un vídeo, un reel para Instagram, especial para los pues, que ya llevamos 2 años viviendo aquí en Finlandia. Así que ese ha sido mi plan de esta tarde. Y bueno, mi padre está ahí haciéndole fotos al río que os enseño ahora. Y mi madre mañana se va a España, que vas a conocer a la primita nueva. Y mañana, aquí viene. Mañana no hay clases. ¿Por qué? Porque en Finlandia hay una cosa que se llama taxbarki. ¿Y qué es el taxbarki? Pues bueno, que los estudiantes tienen que hacer un trabajo, ya sea pues ir a un supermercado o lo que sea, hacer trabajos en casa, o si no han encontrado ningún trabajo, pues también pueden ir al colegio a recoger arándanos, que bueno, pues el colegio los compra. Entonces vas, recoges arándanos y te pagan 10 euros. Y bueno, esos 10 euros que cada alumno va a recoger, pues se va a donar a, bueno, en este caso Ucrania, pero en cada año se va a, el dinero va a un sitio distinto. Mirad estos árboles, qué bonitos. Hemos rescatado a una ranita que había aquí en la carretera y la iban a atropellar, así que la vamos a poner en un lugar seguro. Que ahí hay un riachuelo, entonces ahí estará segura. Oye, ahora hay que tener cuidado de no... A ver si va a haber más. Estamos comiendo unos noodles con alitas. Bueno, a mí no me gustan las alitas de pollo, pero bueno. Estamos comiendo. España ha ganado. Eurovisión, sí. Están hablando de Eurovisión. Y bueno, pues esto. Buenos días, estamos a... ¡Uy! Que no estamos a sábado todavía, que estamos a viernes. Y mirad, hemos estado haciendo el trabajo que ya os dije ayer del tax barking. Y ahora pues vamos a comer unas albóndigas con patatas. Y alitas. Sí, es que a mí no me gustan las alitas, pero Luna va a comer alitas. Y bueno, albóndigas. Sí. Noa lo que va a hacer... Bueno, os digo el plan principal cuál era y al final el que ha sido. Noa se iba a ir a trabajar con mi madre, que se ha ido. Luna iba a ir al colegio a recoger arándanos, pero ha estado lloviendo, así que no ha ido y se ha quedado bueno, recogiendo. Bueno, papá conmigo. Me ha preguntado si, pero le dije que no. Vale, entonces Luna no ha ido, o sea, se ha quedado aquí en casa limpiando conmigo. Papá se acaba de ir a recoger a Noa del trabajo de mi madre, porque ya sabéis que mi madre pues sale un poquito más tarde. Y bueno, pues ya sabéis que mi madre pues hoy se iba a España a conocer a nuestra nueva prima, que nació el martes. Así que, pues eso. Y ahora estamos aquí, que vamos a comer, que tengo mucha hambre. Mirad, chicos, lo rojo que se está poniendo el árbol. El otro día os enseñó por ahí arriba. Y ahora mirad. Está poniendo todo el árbol entero. Bueno, ahora nos vamos al sauna. Chicos, ahora estamos aquí. Bueno, ahí está Luna.
Que ahora vamos a ver aquí una peli. De bichos. Y ya pues mañana sigo grabando, ¿vale? Bien. Hasta mañana. Mirad, chicos, el fondo de pantalla que me he puesto aquí en el Google. Y esto está como marroncito, pero no se ve bien. A ver, mirad, de ese colorcito está. Y ahora estoy pues aquí, hoy es sábado. Y voy a hacer algunas cosillas en el ordenador. He subido el vídeo de hoy, que es el vocabulario finés de otoño. Que ahora estoy subiendo muchísimos vídeos otoñales. Y bueno, pues eso, ya veremos qué hacemos hoy. Papá se ha ido a una reunión. A una reunión del trabajo, que ahora que empieza la temporada de invierno y todo eso, pues se van a reunir ahí. Y mamá está en España, así que pues ese es el plan de hoy. Bueno, me he venido a la biblioteca, vamos a devolver el libro. Es este, lo vamos a devolver. Pues este. Un ticket y listo, y ahora nos vamos. Bueno, chicos, y ahora voy a aprovechar y voy a dar un paseíto, aunque está chispeando bastante, es que no ha parado de llover en toda esta semana. Entonces, pues, es que tampoco he podido salir tampoco mucho, porque ya os dije que estas semanas iban a ser un poco moviditas. Así que, bueno, pues eso. Y mirad, este camino me encanta, porque está así como, este es un camino, como el camino principal de nuestro pueblo. Bueno, que esta es una de las calles, o sea, la única calle que hay en nuestro pueblo, así principal. Entonces, aquí paso la carretera, y bueno... Pues aquí está el bosque al lado. O sea, no hay diferencia. Que no hay diferencia de que esté, si estás pasando en el bosque aquí. Porque básicamente lo mismo, lo único que aquí, pues está el suelo así muy cuidado, muy plano así. Y se puede ir en bicicleta, en patines. Y bueno, pues también hay un deporte que es esquí con ruedas, que son unos esquís que debajo tienen unas ruedas, entonces puedes esquiar también en verano y aquí se puede hacer. Y pues este camino creo que es de unos, ¿cuántos? 3 kilómetros, 4 por ahí. Y bueno, pues acaba allí más para adelante. Y acaba en... Y ya por ahí, por el otro lado, acaba en una iglesia. Y a mitad de camino está nuestro colegio. Y pues aquí hay laguitos. Hay árboles. Hay carretera y de todo. Me encantan las tardes de otoño como esta. Tranquilitas, paseando. Todo así súper otoñal, mirad. He subido muchos Insta Stories, ir a verlo. Mirad, qué chulo está todo esto. Con las farolas. Paseando aquí. Ay, qué bien, qué relajante. Buenos días, estamos a domingo. Y mirad que hoy ya me gustó el gorro. Sí, buenas tardes, son las 5 o las 4 por ahí. Y vamos a ir a dar ahora a todo el mundo un paseito en bicicleta. Y ahora estamos inflando las ruedas de... Mirad, nosotros... Sí, tenemos 6 bicis. Esta que es mi bici antigua, que bueno, pues esta es la que he estado usando durante 2 años. Esta es la de Luna, que también la he estado usando durante estos 2 años. Luego la de Noah, que está, no sé si la veis por ahí, al fondo. Bueno, la de Noah también es de hace 2 años. Luego, el año pasado le regalamos esta bici a mi padre, que es con esta. Voy yo a dar los paseos de 18 kilómetros, porque está resistente y me sirve. Y luego estos 2 años hemos adquirido esta, que es la de mi madre. Que bueno, esta es así marroncita. Y esta... que es la que estoy usando yo ahora para dar paseitos cortos en asfalto. Porque esta tiene esta rueda de atrás o la de adelante, no sé cuál, pinchada. La de adelante es la que está pinchada. Entonces, pues esta no la estoy usando este año. Sí, es que el mío está roto, entonces se moja. Entonces le ponemos una bolsa para que no se moje. Y estas son nuestras bicis y ahora le hemos hinchado las ruedas
a esta bici. Mirad lo rojo que están estos árboles de aquí. Parecen fuego. Y aquí hay algunas hojas ya caiditas. Mira, guay. Mira, parece un semáforo verde, amarillo y rojo. Bueno, chicos, hemos venido aquí al sitio este, que nos gusta venir siempre. Y mirad qué bonito que está por ahí, al otro lado del río. Wow. Qué bonito.